A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy, pero muy buenos días, oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Hoy 13 de mayo, como todos los fines de semana, estamos aquí para llevarles todo lo que sucede en el mundo legislativo en este su programa Voces del Senado. Soy Carlos Alberto Cabeto González, periodista de esta mesa de trabajo y en cabina me acompaña la bella Sandra Pupo. Muy buenos días, Sandrita. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a los oyentes que cada fin de semana madrugan a las 7:30 de la mañana para acompañarnos y estar en sintonía con nosotros a través de Voces del Senado. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. No olviden que en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovCo. Recordamos que este programa es posible gracias a la mesa directiva del Senado en cabeza del doctor Mauricio Liscano, la primera vicepresidenta Ira Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, el secretario general Gregorio El Hasha Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. En la dirección, Diego Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa. En la producción, Johnny Torres, el hombre duro de la consola, y Jorge Gutiérrez. En la coordinación, Marixa Pardo y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. Jóvenes que prestan el servicio militar obtendrán formación como técnico o tecnólogo del SENA. Senadores de la Comisión Séptima buscan mejorar las condiciones de vida de artesanos colombianos. En la Comisión Quinta alertan sobre el grave daño que la técnica del fracking causa al medio ambiente. Buscan que el registro civil de nacimiento pueda ser inscrito en el municipio de residencia de la madre o de los representantes legales de los menores. Y Medellín fue sede del foro La Seguridad y el Medio Ambiente, retos en Antioquia. Este fue liderado por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. A un debate de convertirse en ley, proyecto que castigaría con cárcel a quienes dejen en situación de vulnerabilidad a los adultos mayores. La salud de los colombianos no debe quedar fuera de la edición presupuestal. Así lo señaló el senador Iván Duque. Senador del partido Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, inició campaña para que el país diga basta ya con los niños. Y Colombia está ubicado en el primer puesto a nivel mundial por tráfico y consumo de droga. Así lo afirmó el senador Jimmy Chamorro. El senador Roy Barrera respaldó el proyecto de ley que reglamenta condiciones laborales para los médicos residentes en todo el país. Congresistas bolivarenses unen fuerzas para megaproyectos en Cartagena. Bienvenidos. Las noticias legislativas en Voces del Senado. La Comisión Segunda aprobó el proyecto de ley que busca reformar el servicio militar obligatorio. El ponente, el senador liberal Luis Fernando Velasco, afirmó que el objetivo de este proyecto es que los jóvenes colombianos presten el servicio militar de manera voluntaria y no forzados. Melissa Pestana informa. El senador Luis Fernando Velasco afirmó que los beneficios principales que traerá el nuevo cambio del servicio militar es la formación como técnico o tecnólogos, título otorgado por el SENA. Uno que me parece fundamental, habrá una gran amnistía para que todos los remisos puedan arreglar su situación militar. Y una amnistía que sea alcanzable a los estratos populares de nuestra población, porque no costará más de 15% del salario mínimo mensual vigente, o sea, cerca de 100.000 pesos, que es algo realmente interesante. Aquellos que presten el servicio militar van a recibir formación en convenios que haga el ejército con el SENA, para que inicien sus carreras técnicas y tecnológicas. O sea, no solo lo van a formar en la carrera militar, sino que lo van a comenzar a preparar para los retos académicos y laborales hacia el futuro. El senador Velasco aseguró que con este proyecto se busca que la libreta militar tenga una imagen mucho más favorable para los jóvenes colombianos. Se implementará una nueva fórmula para calcular el precio de la libreta militar y se incrementará la bonificación mensual que reciben quienes prestan el servicio. Otros elementos centrales del servicio militar. Queremos romperle ese ejercicio de corrupción de trámites de la libreta militar al hacerlo muy ágil, con una fórmula muy clara. Las personas de menos capacidad económica pasarán de pagar cuotas de compensación superiores a 300.000 a 78 mil pesos ahora, y se harán todos los trámites, se pueden hacer por e-government, o sea, vía internet. El propio programa le entregará, sin necesidad de tramitador, el recibo para saber cuánto tiene que pagar, o sea, para que el muchacho, más que verse obligado a prestar el servicio, quiera prestar el servicio. Voces del Senado.
Y una buena noticia para los artesanos es que en la Comisión Séptima se debatió el proyecto de ley que busca mejorar la calidad de vida de los artesanos colombianos y de toda su familia. El proyecto de ley de autoría de la senadora Yamina Pestana, Bilibal Beltrán, nos tiene el informe. Con este proyecto se busca dictar normas de protección a la actividad artesanal sostenible, su producción, fomento, desarrollo y la seguridad social integral del artesano y artesana productor en Colombia, afirmó la senadora conservadora Yamina Pestana, quien señaló además que la más grande falencia en el trabajo de los artesanos es comercializar los productos que fabrican manualmente. Es una problemática muy grande, muy grave, lo que están viviendo todos los artesanos del país. Yo creo que una de las grandes falencias es la falta de oportunidad de la comercialización de sus productos. Esa es una de las partes más importantes, pues la mayoría de artesanos son de estratos muy bajos y son artesanos que mantienen su negocio de familia, de casa, y se les dificulta mucho comercializar estas artesanías. La legisladora le hace un llamado al ministro de Agricultura y al Ministerio de Comercio Exterior para que se vincule a esta iniciativa y así puede mejorar la calidad de vida de los artesanos. Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, al Ministerio de Agricultura, especialmente al Ministerio de Comercio Exterior, y que le dé ese apoyo, que le dé esa condición a estos artesanos para que ellos puedan sacar sus artesanías a las diferentes ciudades. Es una problemática que se vive en todo el país. El senador Luis Evelis, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, manifestó su apoyo al proyecto y la necesidad de dignificar la vida de los artesanos y así agradecer el aporte que estos hacen a nuestro país. Ese trabajo tan denodado, serio, que genera identidad, tenga el respaldo y les permita vivir con dignidad. Todo eso es lo que hay que hacer y es lo que hay que apoyar en ese proyecto de ley que se está tramitando aquí en el Congreso de la República. De ser aprobado este proyecto, los artesanos podrán aspirar a ingresar al sistema de seguridad social, al igual que poder brindar estabilidad a sus familias. Voces del Senado. Continúan los llamados de atención de senadores de la Comisión Quinta referente a esta técnica del fracking, la cual aumenta la extracción de gas y petróleo, pero causa un grave daño al medio ambiente. Así es, Carlos, y esta vez el llamado fue para el Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes regulan esta práctica. Toda la información con Carolina Martínez. Una de las más preocupadas por esta situación es la senadora Maritza Martínez, quien se pronunció sobre la explotación de yacimientos de gas en el páramo más grande del mundo, el Parque Nacional Chinganza, en donde se encuentran alrededor de 7 bloques disponibles para el fracking, lo que afectaría la despensa de agua que surte el 30% de líquido vital para Bogotá y La Sabana. Lo que hemos mencionado en el debate que venimos dando sobre este tema es que ya la NH viene ofertando campos de yacimientos no convencionales y el fracking, que genera contaminación, movimientos de tierra, afecta la salud de las comunidades cercanas. Y uno de los campos que se está ofertando queda con una zona de influencia de los municipios de San Juanito, El Calvario, en la cordillera oriental. Ellos hacen parte del Parque Natural Chingaza, es decir, estaríamos haciendo fracking en el entorno de este parque, que es el que surte de agua el 70% de la Orinoquia, de Bogotá, es decir, a buena parte de los colombianos. Por su parte, el congresista Ernesto Macías del Partido Centro Democrático señaló que la explotación por medio de fracking genera impacto ambiental grave donde se realice y además que el Ministerio de Medio Ambiente no ha reglamentado esta práctica. Del debate de hoy es que definitivamente el fracking causa muchos problemas, especialmente ambientales, y que el Ministerio de Ambiente no ha reglamentado, no ha establecido los parámetros ni las condiciones mínimas para que esta tecnología se pueda utilizar en Colombia. Mientras tanto, seguirá como estamos hoy, seguirá suspendida hasta tanto no haya unas normas ambientales que protejan al medio ambiente. Voces del Senado. La Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que busca que el registro civil de nacimiento pueda ser inscrito en el municipio de residencia de la madre o de los representantes legales del menor, mas no necesariamente que sea en el lugar de nacimiento. Marisabel Díaz nos cuenta de qué se trata. Con esta iniciativa se modificaría el Código de Infancia y Adolescencia y se dictarían nuevas disposiciones sobre el Registro Nacional de Nacimiento. El senador Horacio Serpa, ponente del proyecto. Corrige una situación bastante delicada
clara que existe en el país y que la encuentra uno todos los días en todas partes. Y es que cuando en los municipios pequeños, especialmente pobres, no hay centros de salud apropiados para que una mujer tenga a su niña o a su niño, entonces se le traslada a otro municipio próximo, en donde sí haya atención médica y hospitales donde puede darse el parto. Y ese niño queda registrado en ese municipio, cuando realmente el municipio de la familia y el municipio donde se va a levantar y a educar este niño es otro diferente. Entonces aquí lo que se ordena es que el registro civil del niño se haga en donde viven sus representantes legales, que son el padre o la madre, o donde vive la madre. Si hay discrepancia entre padre y madre, se debe acoger la voluntad de la mamá. Eso me parece a mí que es bastante necesario e interesante. Para el senador Horacio Serpa, este proyecto responde a una necesidad histórica que le ha generado al país problemas demográficos y de transferencias a los municipios por parte del gobierno nacional. Voces del Senado. Mire, les cuento que en la ciudad de Medellín se realizó un foro sobre seguridad y medio ambiente. Allí estuvo nuestro director Diego Fernando Monro. Carlos Alberto, compañeros de Voces del Senado y oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Pues le cuento que con la presencia del vicepresidente, el general en retiro Oscar Naranjo, ministros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, el gobernador de Antioquia Luis Pérez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, autoridades encargadas de temas de seguridad y medio ambiente, se realizó en la ciudad de Medellín el foro Seguridad y Medio Ambiente, Retos en Antioquia. El auditorio de la Universidad CES fue el escenario en el que se dieron cita a los ciudadanos, la comunidad académica y otras personas que debatieron en primer lugar sobre el tema del medio ambiente. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se refirió a las conclusiones de este panel. Hemos acordado unas conclusiones importantes para presentarlas al Gobierno Nacional y unas acciones locales que vienen siendo muy exitosas. Desde parte del Gobierno Nacional, comprometer a Ecopetrol que aumente el nivel de biodiesel en la gasolina del 8 al 10%. Y en lo que tiene que ver con las partículas de aire, donde tenemos una gran contaminación, tiene que haber un compromiso también por parte de Ecopetrol de reducir de 300 partículas de azufre que tiene hoy la gasolina, hay que reducirla por lo menos a unos 50. Y el diésel que está en 40, hay que reducirlo a unos 10, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. El 80% de la contaminación la generan los automotores. Entonces tenemos que cambiar el nivel de la gasolina. Lo segundo es que hay mucha corrupción en los CDA y están entregando muchas veces certificados de emisión de gas a los vehículos sin cumplir con los requisitos. El senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez. Revisar de manera sistemática unas medidas más de mediano y largo plazo, como la reconversión del parque automotor, volquetas, camiones, la activación del sistema de transporte eléctrico y, por supuesto, unos modelos o un modelo de ciudad sostenible. Hoy, por ejemplo, en las construcciones nuevas, yo no conozco el primer centro comercial ni el primer edificio que tenga zonas de carga para vehículos eléctricos. Y ese es un tema que tendrá que ser una tendencia de aquí en adelante, porque Medellín, por sus características geográficas, tiene una problemática que es única en el país. El tema de seguridad también fue abordado en el foro. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se refirió a las conclusiones. Hay un compromiso importante por parte del alcalde, hay unas inversiones tecnológicas enormes, pero tenemos que ayudar mucho, especialmente en más policías de la CIGIN, investigadores, más fiscales, y hay un gran compromiso del fiscal general. Cárceles, porque hoy las cárceles son las estaciones de policía y hay más de 180 policías que están cuidando ladrones, y eso sí necesitamos construir cárceles en Antioquia. Y por supuesto, reconciliación. Muchos de los delitos son problemas entre familias y obviamente tecnología para seguir persiguiendo las bandas. También habló el vicepresidente de la República, el general en retiro Oscar Naranjo. Avanzan los foros que ha programado el presidente del Senado. Esta vez le correspondió a Medellín hablar particularmente de seguridad y medio ambiente, que estimamos son temas críticos para un país que empieza a construir la paz. La senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros en las regiones. Es un éxito esta convocatoria, es un éxito no solamente por la cantidad de gente que vino y la importancia de las personas que vinieron a exponer sus posiciones, sino también porque es un ejercicio de participación y de territorialidad importantísima, acabar con este centralismo que es una de las grandes falencias. Los asistentes a este foro destacaron que el Senado salga a las regiones para debatir sobre temas que son coyunturales y escuchar a los ciudadanos. Que vengan al territorio a exponer y a apoyar a la vez qué es lo que está pasando y a apropiarse de las necesidades del territorio. Eso da ganas de seguir en este proceso y principalmente
solamente como víctima, te digo que es muy importante verlos metiéndose, empantanándose, como decimos, digamos, y andando a pie como lo del ciudadano del común, es muy importante para nosotros. El archipiélago de San Andrés será el escenario del próximo foro organizado por la Presidencia del Senado. Este es un informe de Diego Fernando Monroy para Voces del Senado. Voces del Senado. Y la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate un proyecto de ley que blindará a los adultos mayores de nuestro país. ¿De qué se trata? María Isabel Díaz nos amplía toda la información. Medidas de tipo penal, programas sociales y nuevas fuentes de financiación para disminuir las diferentes formas de violencia contra los adultos mayores hacen parte de un proyecto que espera un último debate para convertirse en ley de la República. La iniciativa, de la cual es ponente la senadora Doris Vega, contempla entre 4 y 8 años de cárcel para quienes abandonen a los adultos mayores. Se estima que en nuestro país la población mayor de 60 años asciende aproximadamente a 5,2 millones de personas. Sí, el proyecto exactamente es proteger al adulto, pues en primer lugar de temas de violencia, ¿no? Últimamente han subido las estadísticas de agresión contra los adultos mayores, agresión en el sentido del abandono y la agresión física, por supuesto. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es proteger a nuestros ancianos, mejorar las condiciones y calidad de vida de ellos. Para todas las personas que abandonen a los adultos mayores y los agredan, por supuesto, van a haber unas, dijéramos, como unas multas, ¿no? En primer lugar, las penas que se aumentan de, pues las penas se establecen de 4 a 8 años de acuerdo al tipo de agresión, y por otro lado el pago de 1 a 5 salarios mínimos. Dentro de los objetivos del proyecto está también el de reforzar la responsabilidad de las instituciones encargadas de proteger y cuidar al adulto mayor para evitar el maltrato que en diferentes circunstancias se ejerce contra ellos. Voces del Senado. Las falencias en el sistema de salud por causa de la tecnología, la prevención de las enfermedades, la falta de política farmacéutica, fueron los temas tratados en el debate de control político promovido en la Comisión Tercera por el senador Iván Duque. Andrea Hernández nos cuenta más. El ambiente fue un tanto preocupante, ya que el sistema de salud no tiene la suficiente cobertura, sobre todo en las ciudades pequeñas. Hay crisis hospitalaria por la falta de infraestructura, el precio de los medicamentos es muy elevado y los colombianos no sienten que el sistema tenga la mejor calidad. Por estas razones que para poder obtener los medicamentos se está recurriendo a vías como la tutela, que está saturando la justicia. Para el senador Iván Duque, la situación es inquietante, ya que no se han dado los recursos necesarios para el sistema de salud. Estamos viendo un sistema de salud que, por la informalidad que hay en el país, está teniendo serios problemas de sostenibilidad financiera. No se le han apropiado los recursos que debería. Están creciendo las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, está envejeciendo la población, tenemos problemas de precios de referencia de los hospitales, una gran acumulación de deudas de las EPS con los hospitales. Entonces, el sentido de este debate era plantear esas soluciones para que el país no vea caotizar más el sistema de salud. La viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, demostró algunos logros que ha tenido el sistema de salud en los últimos años y también algunas medidas que se van a dar en el futuro. En primera instancia presentamos algunos logros del sistema de acuerdo a lo que se nos había pedido en el cuestionario. Nos pidieron que explicáramos aspectos de sostenibilidad financiera de cara al futuro y también lo correspondiente en el año 2017 y algunos temas, que algunas medidas de política pública que hemos hecho para recuperar la situación financiera del sector. Entonces la presentación se enfocó a eso y contestar algunas de las preguntas concretas que tuvieron los senadores que hacen parte de esta comisión. Después de haber visto el diagnóstico, se llegó a la conclusión que es urgente que en la adición presupuestal quede destinado parte de los impuestos al tabaco y licores al sistema de salud. Voces del Senado. Carlos, es inhumano y a veces hasta irreal pensar que en nuestro país los niños y las mujeres, pues, son las principales víctimas de acoso y maltrato. Así es, Sandra. Sin embargo, esta es una realidad que no podemos negar, pero se debe trabajar para que nuestros niños no padezcan estos atroces hechos. Es el ejemplo de uno de los congresistas quien decidió emprender una campaña para ponerle mano dura a los funcionarios del ICBF, a la Fiscalía y al CTI, para que no dilaten estos procesos donde hay menores involucrados. El senador Mauricio Aguilar expone las diferentes circunstancias en las que los colombianos hemos vivido el duelo de los niños fallecidos por maltrato y asegura que los niños en Colombia tienen miedo de ser pequeños e indefensos.
Hoy nuestros niños exigen que los protejamos de una sociedad tan pervertida. Nuestros menores tienen temor de ser niños por el abuso constante contra su integridad, contra su vida, quienes por ser una población vulnerable no tienen la capacidad física para defenderse ante los adultos quienes los maltratan y los violan. Continuando, el congresista Aguilar expone las cifras alarmantes de los menores maltratados cada hora en nuestro país y asegura que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar necesita un vuelco para responder por el tema. Las cifras son tan alarmantes que cada hora dos niños son víctimas de abuso sexual y en solo tres meses, entre enero y marzo de este año, se han realizado más de 4.315 exámenes a menores de edad para determinar si hubo delito sexual en su contra. Es por eso que digo basta ya, ya no más discursitos de rechazo, ya no más discursitos de indignación. Ante estas constantes denuncias, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar necesita un revolcón. De la misma manera, el congresista asegura que desde el Congreso de la República realizarán los debidos controles políticos para ponerle freno a los funcionarios que no atienden a tiempo denuncias relacionadas con los menores. Revolcón a las regionales del ICBF, donde los directores se mantengan con resultados para que no vayan a ser cómplices de estos crímenes. El video de la campaña conocida como Numeral Basta Ya se está transmitiendo vía WhatsApp, Facebook y YouTube. Voces del Senado. El senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, en la Comisión Segunda pidió aplazar el debate relacionado con la erradicación de cultivos ilícitos, ya que el ministro de Defensa y de Agricultura no asistieron. Melissa Pistana nos cuenta. El congresista Chamorro mostró su inconformidad con los ministros de Defensa y Agricultura, ya que esta semana salió un informe que comprueba que Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial por tráfico y cultivos ilícitos de drogas. Chamorro afirma que no puede haber paz mientras que no haya fuentes de empleo para los campesinos e incluso para los desmovilizados, ya que por falta de oportunidades, estos muchas veces toman el camino del narcotráfico. Colombia no solamente es un país productor, sino que también es un país consumidor. Este es un tema que atenta contra el proceso de paz en Colombia. ¿Cómo se van a cubrir aquellos espacios dejados, por ejemplo, por las FARC? También hemos oído noticias que están siendo tomados por disidencias de la FARC, por parte del ELN, por parte de grupos, grupos al margen de la ley, como por ejemplo las BACRIM, por parte de grupos de narcotraficantes, en fin. O sea, este es un tema que atañe tanto el tema de la fuerza pública como el tema de agricultura. Chamorro pide explicaciones a las fuerzas públicas debido al incremento de cultivos ilícitos en Colombia y aseguró que el Pacífico colombiano y el puerto de Tumaco son los mayores productores y se moviliza la droga. Ya estamos en 180.000, vamos a llegar a más de 200.000 dentro de poco tiempo. Queremos saber qué se está haciendo desde el punto de vista de la fuerza pública frente a situaciones tan graves como el Pacífico colombiano, como el puerto de Tumaco, que en este momento es el principal puerto donde se está traficando todo este tema de drogas, donde las bandas criminales, narcotraficantes, se han tomado literalmente el puerto. ¿Cuáles han sido los resultados de ello? No los hemos visto, no los hemos oído. ¿De qué manera se piensa combatir esto de la manera más efectiva posible? Pero también que el ministro de Agricultura venga y le diga al país cuál es la prioridad del gobierno, el tema de sustitución de cultivos, qué es lo que está sucediendo. Hablaremos acerca del tema del glifosato, de la sentencia de la Corte Constitucional. El gobierno tiene que poner la cara al país y no puede evadir este debate. Desde el Senado de la República, junto a las fuerzas militares, han logrado dar de baja a los grandes capos del narcotráfico, pero se ha comprobado en los últimos años que se ha aumentado las mafias del microtráfico, problema que se ha salido de control. Así lo indicó el senador Chamorro. Voces del Senado. El senador Roy Barreras es coautor de un proyecto que reglamenta las condiciones laborales de los médicos residentes de todo el país. ¿Qué beneficios trae? María Isabel Díaz nos cuenta los detalles. La representante a la Cámara, Sara Piedrahita, radicó un proyecto de ley del que es coautor el senador Roy Barreras y que reglamenta las condiciones laborales de los médicos residentes de todo el país. Para Barreras, que además es médico cirujano de profesión, esta iniciativa merece todo el apoyo del pueblo colombiano al ser considerada justa, noble y de la mayor importancia para nuestros futuros médicos. Hemos radicado este proyecto de ley que beneficia a más de 5.000 médicos y médicas residentes en Colombia, que es bueno que se sepa. Son las manos que cuidan a toda la población colombiana en los hospitales públicos y privados del país. Hoy no solo trabajan gratis, nadie les paga, no tienen protección de seguridad social, sino que además les cobran por prestar su servicio y pasan esos 4 años de su vida con jornadas extenuantes hasta más de 70 horas a la semana, violando todas las normas de protección laboral y poniendo en riesgo también
la condición de salud de los colombianos. Colombia es el único país de América Latina que tiene esa condición, que además hace que los mejores médicos de Colombia busquen otros países para irse a especializar, porque aquí nada les facilita esa especialización. El proyecto entonces les va a garantizar que tengan una remuneración mínima, que tengan seguridad social y que, como ocurre en el resto del mundo, en lugar de cobrarles, les paguen por su trabajo. Si este proyecto surte trámite y logra su aprobación, más de 5.000 médicos residentes que trabajan en hospitales públicos y privados del país recibirán un pago no menor a los 3 salarios mínimos. La iniciativa además contempla que mediante el Fondo Nacional de Residencias del Ministerio de Salud se apropien los recursos que garanticen la remuneración de los residentes, que la institución no exija periodos de prueba y el periodo que dure la residencia sea tomado como experiencia laboral y que las instituciones de educación superior no puedan cobrar por las matrículas profesionales de los residentes. Voces del Senado. Respetado oyente, y si usted tiene una inquietud sobre algún tema en especial, envíenos un audio con su nombre, la ciudad, la pregunta y el nombre del senador que desea que le responda. Y continuando con las noticias, los senadores bolivarenses se unen para lograr la aprobación presupuestal de megaproyectos para la protección costera y alcantarillado pluvial que busca beneficiar a miles de cartageneros que sufren cada vez más el mar de leva. Virival Beltrán con más detalles. Los congresistas se dieron cita en la ciudad de Cartagena con el alcalde electo Manolo Duque para solicitar al gobierno nacional asignar los recursos que necesitan los dos proyectos de la ciudad como protección costera y alcantarillado pluvial. En esta reunión, el senador por el Partido del Centro Democrático, Fernando Araujo, expresó que todos los congresistas de esa región deben ponerse la camiseta por la ciudad y trabajar conjuntamente por las necesidades de esta. El alcalde y este equipo y diferentes sectores de la ciudad han priorizado los proyectos de protección costera y de drenajes fluviales como los proyectos más importantes de mayor impacto para la ciudad para sacar adelante en la mayor brevedad posible. Por esa razón, en la adición presupuestal que se está tramitando en el Congreso, le vamos a exigir al Gobierno Nacional que nos cumpla con Cartagena en esos dos proyectos, a ver cómo podemos potencializar a Cartagena y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El mandatario bolivarense afirmó que para ejecutar estas megaobras que benefician a toda la ciudad de la furia del mar cuando se incrementa su nivel y de las inundaciones en temporadas invernales, es necesario esta inversión. Y nos han dicho es que hay una colaboración total de cada uno de ellos. Han hablado públicamente del respaldo y la importancia que tiene esto para la ciudad de Cartagena, y nosotros como el gobierno de Primero la Gente, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de que estemos por primera vez todos unidos en torno a dos temas. Tema de protección costera, que es clave, y el tema de los drenajes pluviales. Para el proyecto de alcantarillado pluvial se tienen 300 mil millones para la ejecución de la primera fase y se espera que el gobierno subsidie el resto o parte de la obra, la cual tiene un costo de 1,5 billones. En cuanto a protección costera, se requiere respaldo con 105 mil millones porque el distrito ya tiene los 60 mil millones para comenzar el tramo entre Seguros Bolívar y el edificio Iribarri en el Laguito. Bueno, en el tema de los drenajes pluviales, nosotros, el Consejo nos aprobó 300 mil. Nosotros aspirábamos a que el Gobierno Nacional nos tuviera en cuenta con una partida en la adición. Y en el tema de protección costera estamos hablando de cerca de 105 mil millones, porque nosotros ya como distrito, gracias a una aprobación que se debe dar en el Consejo de la Ciudad, vamos a colocar 60. Entonces va a ser importante que ellos puedan apalancar el resto de protección costera desde la Nación. Voces del Senado. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sandrita. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza una emisión más de Voces del Senado. Los invitamos para que mañana no dejen de sintonizarnos, además de consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7:05 de la noche. Seguirnos también a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Senado Colombia, y en Twitter, @senadogovco. No olviden que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.